Tener una enfermedad mental, sobre todo si es grave, agrava el riesgo de sufrir violencia y la violencia empeora la sintomatología de una enfermedad mental previa. Luego, creo que son estos tres aspectos, eh, aspectos, como digo, que hay que tener constantemente en cuenta en la intervención con estas mujeres.